Hola mis amores, bienvenidos al canal. El día de hoy les traigo este look que es una Catrina. Me pidieron una un poquito más tradicional, así que les presento. Esta es una versión más clásica, sin tanto color, más un ahumado, labios rojos, etcétera. Ojalá les guste y se queden a ver el video tutorial. Les doy la más cordial bienvenida y vamos a comenzar. Vamos a iniciar con el rostro limpio y ahora estoy aplicando esta prebase de maquillaje de la marca Milani, que pueden conseguir en las tiendas Bellísima, en las tiendas web y en algunas cosmetiqueras. Ahora vamos a aplicar una base de maquillaje que te quede más clarita. Yo ocupé esta que es de Atelier, pero cualquier de cualquier marca, de la de Bisú, de la del supermercado, te puedes aplicar una base clarita en la parte central del rostro. Yo lo estoy aplicando en la nariz, debajo de los ojos, en la frente, la barbilla únicamente, y lo voy a dejar así que se seque. Y después estoy tomando una base de maquillaje más oscura. Esta es de la marca Body o Graphy, que pueden conseguir en las tiendas Sally Beauty Supply, y la voy a poner en la parte externa de la cara, la que está pegada al nacimiento del cabello, en la barbilla, para hacer un contorno de rostro más marcado, ya que como vamos a hacer una Catrina o una calaverita, pues necesitamos que nuestras facciones, en los huesos, en la osamenta, se vea más marcada. Ahora vamos a agarrar este polvo de la marca RCMA, que no tiene colores, blanco, y lo voy a poner para sellar todo el rostro con una brocha suelta. También lo pueden hacer con una esponjita previamente humedecida y retirando el exceso de agua, o con una brocha grande. El chiste es que fijemos las bases de maquillaje que ya aplicamos y que no se nos vayan a mover en el resto del día o del evento. Ahora vamos a hacer las cejas, y para eso estoy ocupando este lápiz delineador de cejas que pueden conseguir en la página de Nuestro Secreto. Se los he recomendado. Pueden crear una ceja muy básica o algo más elegante, más profesional. Ahora voy a ocupar este plumín resistente al agua de la marca de Bisú en color café para marcar las orillas o las colitas de la ceja. Quiero marcarlas porque vamos a tener un poquito de más contraste en tonos café, negro, etcétera, y quiero que se vea bien ese ahumado. Ahora voy a agarrar este corrector de la marca MAC, que es el Pro Concealer, es el Pro Concealer, Pro Longwear Concealer, y lo vamos a poner en todo nuestro párpado como la prebase de sombra. Con una brochita plana la vamos a compactar en todo nuestro párpado móvil, y después vamos a agarrar un crayoncito de color negro. Yo agarré el de la marca Lure, pero también pueden agarrar el de Bisú, que les funciona también esa prueba de agua, y lo vamos a poner en todo el párpado móvil y lo vamos a difuminar con una brocha un poquito más densa de cerdas cortas, en forma de bolita también funcionan esas brochas, y vamos a subir este difuminado casi hasta el hueso de la ceja, que se integre a nuestra prebase de sombras perfectamente. Y ahora vamos a agarrar el mismo crayoncito de color negro para delinear la línea del agua, tanto de las pestañas superiores como inferiores, y un poquito por debajo de las pestañas. Lo vamos a difuminar con el mismo pincel de cerdas cortas para que se haga un ahumado más intenso. Ahora vámonos con las sombras, y yo estoy ocupando la paleta de Andy Espinosa y tomando las dos tonalidades rojizas, una que es cafecita y otra naranja completamente, con el pincel E35 de la marca Sigma. Lo vamos a difuminar en todo el pliegue del párpado para que sea nuestro color de transición. No importa que se vaya a perder un poquito esa tonalidad oscura del delineado, pero también lo vamos a poner por debajo de las pestañas inferiores para que se vaya haciendo ese color de transición más intenso. Ahora vamos a agarrar una sombra de color negro. Yo agarré la misma que venía en la paleta con una brocha más suelta, y la vamos a poner encima de donde habíamos puesto nuestro delineador de color negro. Lo vamos a difuminar hacia la esquina interna del lagrimal y vamos a intensificarlo para que choque con nuestro color naranjita que pusimos de transición. Voy a regresar a la paleta y voy a tomar los glitters, que son unos brillitos que vienen de diferentes tonalidades. Pueden utilizar algún pegamento de pestañas, algún fijador de maquillaje o también pegamento de
de glitter que pueden conseguir en varias tiendas, creo que ya hay más marcas. Y voy a agarrar las dos tonalidades doraditas para ponerlas encima del párpado móvil. Ahora voy a agarrar unas pestañas que estén bastante amplias, que se vean dramáticas para este ahumado, y las estoy colocando. Este paso es opcional, si tienes unas pestañas bonitas, bueno, pues este paso omítelo. Y vamos a ponernos máscara de pestañas en la parte inferior para hacer juego con las pestañas postizas. Ahora nos vamos a nuestra paleta de contornos de cualquier marca. Yo estoy agarrando la de Lure Cosmetics y tomando las dos tonalidades que son unas rojizas bronceadas. Las vamos a poner en la cuenca por debajo de la mejilla para que se haga esa área como más hundida, se vea más pronunciada. Y después regresamos a la paleta de Anda Espinosa para tomar las tonalidades rojizas y el color negro. Y vamos a oscurecer la cuenca por debajo del hueso de la mejilla. Vamos a oscurecer también nuestra barbilla, si es que tenemos alguna papadilla que esconder. Y estamos agarrando una brocha bastante suelta, puede ser angulada, pero que sí sea muy suavecita. Y también vamos a poner estas tonalidades en la parte de las sienes para que se vean más profundas. Ahora nos vamos a tomar un delineador líquido en plumín. Este es de la marca Jet, que es a prueba de agua, pero también pueden utilizar el de Bisú en color negro. Y vamos a empezar a trazar nuestra calavera. Estoy iniciando por la nariz, simplemente trazando el hoyo que vamos a oscurecer donde se supone que está la nariz. Y voy a trazar algunas gotitas en la parte de la frente, algunos puntitos arriba de las cejas, simplemente para indicar dónde queremos esos lugares que vamos a rellenar de color negro. En las mejillas estoy haciendo una gotita hacia la sien y después otras tres bolitas. Y los vamos a rellenar con gel delineador de color negro, o también lo puedes hacer con un lápiz delineador negro, con lo que tú te sientas más cómoda y además que tengas en casa. Y si sientes que se te va a mover, como que está muy cremosa la consistencia del delineador, puedes sellarlo también con sombra negra y eso va a hacer que te dure toda la noche o tu evento. Estoy utilizando un pincel angulado, pero también pueden utilizar algún otro pincel que sea más chiquito de cerdas cortas. También voy a trazar un poquito una barbilla más oscura y menos pronunciada, y vamos a trazar también una gotita al terminar la boca y unos puntitos alrededor. Ahora, como labial estoy utilizando el de LA Splash, pueden utilizar los de Bisú, los tinta mate, que también tienen un rojo muy bonito que se llama Red Velvet, o también los de Lime Crime. Yo estoy utilizando el de Wicked, que es un rojo más oscuro, y con el mismo delineador en plumín vamos a empezar a trazar la boca de la Catrina. Estoy trazando dos rayitas a los costados y después con el mismo delineador vamos a encerrar nuestra boca de color rojo con negro. Esto nos va a ayudar a que se note aún más, haga un contraste muy bonito con las tonalidades. Trazamos unas rayitas alrededor de la boca para que sean como los dientes o simular los dientes y las costuras. Y también vamos a trazar unas rayitas en los labios internos, no muchas para que no se oscurezca el labial, simplemente algunas para que se note que pasan por ahí las rayas. Y ahora regresamos a nuestra paleta de sombras para hacer como más oscuras ciertas áreas. Por ejemplo, en el lagrimal hacia arriba donde alcanza la ceja lo vamos a oscurecer, también los huequitos de las sienes con las sombras rojizas y negras de la paleta. Estoy utilizando un pincel bastante suelto que es el E35 de la marca Sigma, que me ayuda a llegar a esos rincones. Ustedes lo intensifican tanto como quieran. Aquí ya me puse los lentes de contacto que están en el tono ocre de la marca Solótica, me puse una diadema de rosas y la peluca la atoré en mi colita de caballo, simplemente está atorada con sus peinetas y sus brochas, y con eso ya no se va a mover en el resto del día. Si gustan, en el cuello se pueden trazar algunas líneas blancas para simular los huesos de nuestro cuello, y pues ya nada más agregué unos accesorios como aretes de perlas y un anillo de cruz.
Y pues eso ha sido todo. Ojalá les haya gustado muchísimo este look. Nos vemos en la próxima. Por favor, no olvides suscribirte al canal, comentarme qué más quieres ver, además de dejarme tus deditos arriba. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho y diviértanse. Bye, bye.